Bienvenidos una vez más a Monster News. Acordate que ese canal, ya sabés, ¿no? Empezamos la semana con cositas más o menos relevantes, así que vamos a comentar. Ya tenemos fecha para la review, para cuándo van a salir las reviews de los Ryzen 7000 X3D. Nuevos monitores de Philips, interesantes. Otra novedad en el Microsoft Edge. Y mucho más. Bueno, no tanto más. Empezamos. Este video está patrocinado por GVG Mall. GVGmall.com es una web donde puedes comprar claves de juegos, de programas, programas tipo Office o programas como el Windows. Vamos a comprar la clave OEM para el Windows 10 Pro, que es mi caso, y utilizando el código MONSTER puedes tener hasta un 25% de descuento. Además, estas claves son 100% legales, no vas a tener ningún problema. Una vez compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y voilà, activado. Y recordarte que una vez tengas el Windows 10 activado, como es mi caso, cuando lo queramos pasar al 11 lo podemos hacer de forma totalmente gratuita. Ya tenemos el Windows activado. El enlace para Windows 10, 11, Office y todo te lo dejo abajo en la descripción. Acordate de poner Monster para tener tu código de 25% de descuento. ¿Y qué más viene? Gracias, GVG Mall. Bueno, vamos a empezar con la iGPU de AMD. GPU RDNA2 integrada, AMD Ryzen 7000, con overclocking a 3,1 GHz, hasta un 42% de aumento de rendimiento. Recordemos que estas gráficas integradas son las que vienen con toda la línea 7000 de los nuevos procesadores de AMD. Bueno, este en concreto es el Ryzen 7900, la iGPU obtiene un rendimiento de hasta un 30% más. Según SkaterVenture, conocido por su overclocking extremo, se ve que apretó esta grafiquita al máximo. Y la cosa es que este pibe probó varias estrategias, según el artículo, para poder liberar todo el rendimiento del procesador, el Precision Boost Overdrive y el GFX Curve Optimizer, que optimizaría la curva, digamos, de voltajes y frecuencias. Con estos dos métodos combinados, es posible desbloquear el potencial del procesador a través de voltajes más altos. Y por resumirlo, la cosa que pasó de 2,2 GHz aumentó a 3,1 GHz con 1,3 voltios. Acá vemos benchmarks sintéticos que aumenta bastante, pero evidentemente esta nunca fue una gráfica para jugar. Y acá vemos, por ejemplo, benchmark del Tomb Raider a 1080, que va a 12 FPS, con el overclock llega a 17. Y el CSGO, que es el más ligerito de todos los juegos, digamos, llega casi a 60 FPS y con overclock llega casi a 80 FPS. Pero bueno, para que nos dé una idea un poco de cómo funciona esta gráfica, simplemente como curiosidad, ¿no? Por otra parte, ya tenemos fecha de la review para los Ryzen 7000 X3D. La review de los AMD Ryzen 9 7950 X3D y 7900 X3D se publicará el 27 de febrero. Yo imagino que esto será a las 3 de la tarde hora española. Bueno, como ya sabemos, los Ryzen 9, el 7950X3D y el 7900X3D van a salir a la venta el 28 y tendremos la review de todos los canales un día antes. Así que otra vez, gracias a Momomo, ya sabemos cuándo saltarán las reviews. Los Ryzen 9 en juegos, yo no sé. La gran duda será si van a realmente rendir más que el Ryzen 7 7800X3D. Yo tengo mis dudas. Estas reviews nos van a dar una idea de un poco por dónde van los tiros y ya veremos un poco minucioso a ver cómo funcionan estos procesadores. Sí, ¿van a ser los mejores en gaming? Probablemente no. Probablemente sea el 7800X3D mejor en gaming en concreto. La cosa que el martes que viene tendremos la review de los Ryzen 9, así que veremos a ver qué pasa. Bueno, siguiendo con AMD. AMD certifica 7 nuevas GPU. ¿Serán las próximas RX 7000 de gama media? Bueno, la cosa que no se sabe nada todavía de las gamas media y baja, digamos, o de entrada. Y por lo visto, por el nombre de ATI Technology, se publicaron todos estos códigos de referencia. Y el artículo este especula con que podrían ser diferentes variedades de las gamas media-baja, digamos. 7800, 7700, 7600. Pero realmente estos serían todos especulaciones, porque saber a ciencia cierta todavía no se sabe nada. También hay especulaciones con las gráficas de NVIDIA, que van a venir con distintos tipos de memoria. Iremos viendo y cuando sepamos algo más concreto, también lo comentaremos, igual, todo esto son rumores. Bueno, y cambiando de tema, pasamos a monitores. Philips anuncia sus monitores OLED Evnia, de 42 y 34 pulgadas. Tenemos uno convencional y otro ultra wide. OLED ambos,
Bueno, y por destacar, el de 42 pulgadas, evidentemente 4K, 138 Hz de refresco. Esta frecuencia nativa será como el de LG, 120 Hz, que bueno, suficiente para 4K, está muy bien. Con un tiempo de respuesta de nada, 0,1 milisegundos. Bueno, y por destacar, realmente tiene color de 10 bits, parece que tiene buenos altavoces DTS, con su tecnología de Philips Ambient Glow, que serían tres tiras de LED en los costados y arriba. Y como destacar, me gustó mucho, aparte del diseño, el pie. Es un pie con bastante buena movilidad y este saldría con un precio recomendado de 1.700 euros. Y por otro lado tendríamos el de 34 pulgadas, el Ultra Wide. Bueno, más o menos lo mismo, 1440, con una tasa de refresco de 175 Hz. Pero este sería un poquitito más barato. Ya está disponible su compra y sería de 1.300 euros. Bueno, por otro lado, nuestro querido amigo, iPhone 15. iPhone 15, precio, fecha y todo lo que sabemos sobre el nuevo smartphone de Apple. Lo primero que nos dice el artículo es que todavía no hay fecha exacta, o sea que ya empezamos bien con el titular. Pero bueno, no hay fecha exacta, pero se calcula que en septiembre de este año saldrá el iPhone 15. Se cree que a mitad de septiembre. Bueno, el artículo nos comenta todo un poco lo que fuimos viendo estos días, sin ir más lejos, en el último Monster News. Y aparte de la fecha tendríamos el precio. Sería el iPhone 15 normal, 1.009 euros. iPhone 15 Plus, 1.159 euros. El Pro, 1.319. Y el Pro Max, 1.469. Así que ya sabes, si querés tu iPhone, anda ahorrando. De acá a que salga el iPhone, todavía queda. Bueno, por otro lado, el Edge, con su cosa interesante que no es ChatGPT. Microsoft Edge estrena una nueva función que te hará plantearte abandonar Chrome. Bueno, empieza el artículo con que Microsoft está dispuesta a batir a Google en todos los campos. Primero en el buscador y ahora en el navegador. Y la cosa que lleva una fase de prueba de más de un año, pero ya ha comenzado a llegar a usuarios finales. El navegador Edge de Microsoft estrena una red privada virtual, una VPN, gratuita, para que navegues de forma anónima. Para el que no tenga idea qué es una VPN, bueno, nos encripta la información de navegación, oculta nuestra dirección, que sería la IP, y con una VPN podemos hacer, digamos, que estamos en cualquier lado del mundo. Como lo que hablábamos del porno la otra vez, que te pone una restricción, pero con una VPN es ridículo. Digamos que la VPN nos haría un poquitito más anónimos a la hora de conectar a cualquier página web. A diferencia de una VPN normal, que toda la información que salga del ordenador, de la máquina, hacia internet, estaría por VPN, pasaría por la VPN. En este caso sería solamente lo que hacemos con el navegador, pasaría por una VPN, para que lo tengamos en cuenta. Aún así está muy bien, pues vamos a tener parte de pago y parte gratuita. Y según nos cuenta este artículo, Edge ofrecerá tres configuraciones distintas. VPN para sitios seleccionados, versión optimizada y todos los sitios. Con los sitios seleccionados solo activa VPN cuando entras a las páginas que le indiques. Versión optimizada solo activa la VPN cuando utilizas Wi-Fi pública, conexiones a redes públicas o entras a redes poco seguras o páginas que no tienen ningún certificado válido. Y a continuación nos aclaran que la VPN sería gratuita, pero tendría la limitación de 1 GB de datos al mes. Ya si queremos más sería de pago. Bueno, el artículo también destaca que aunque 1 GB no parece mucho, para muchos usuarios la VPN gratuita de Microsoft Edge puede ser suficiente para visitar algunas webs donde buscan más privacidad, pero no para todo. Esto no está dispuesto para todo el mundo, pero sí está llegando a algunos usuarios finales. Está de momento en prueba, tendríamos que esperar a que actualice Microsoft Edge y ya ahí lo veríamos, a ver cómo sale. No hay mucho precio de nada, todavía no se baraja ningún precio de nada, pero sí me gustó y sí creo que es otro pasito más. No sé si sustituir al Chrome, pero sí utilizarlo, cosa que pasó de ser inútil a utilizable el Edge. Bueno, sin más, así empezamos la semanita, tranquilito. Pero para que empieces con todas las pilas, no te preocupes por fracasar. Preocúpate por la oportunidad que pierdes al no intentarlo. Chao.